Muy buenas noches, familia. Aquí estamos un día más en la primera de Televisión Española, preparados para que ustedes pasen un buen rato enfrente de la tele con el Gran Prix. Como siempre, Mar, buenas noches. Buenas noches, Ramón. Muy bien. ¿Semana bien? Perfecta. Bueno. También está el maestro Leiva, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Le quería yo preguntar, maestro Leiva, ¿usted sería capaz, como hizo la pasada semana, de hacer cantar a la banda, pero en vez de arriba, desde aquí abajo, de dirigir desde aquí a la banda? Yo capaz, sí. ¿Sí? Ahora que ellos canten, ya es otra cosa, ¿no? Hay que verlo. ¿Ha venido con la batuta, maestro? Ha venido preparadísimo, ¿eh? Bueno, vale. Un poquito de silencio, por favor. A ver si le sale al maestro. Atentos. Maestro, vamos. Silencio, silencio total. Tres y... Buenas noches, Mar y Ramón. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. El maestro Leiva, que vaya a dirigir la banda. Gracias, maestro. Nosotros, como es habitual, cuando comenzamos el programa, damos un repaso rápido por la clasificación general del Gran Prix, que a pesar de los programas que han pasado sigue bastante quietecita, sobre todo al principio. Segundo lugar para Sabiñánigo y Salvatierra Gurain con 22 puntos y sigue en cabeza desde el primer día Guijuelo con 25 puntos. Pero claro, hoy llegan a nuestro programa dos nuevos pueblos, yo creo que dispuestos a todo. Y nos lo va a presentar Mar, cuando quiera. Esta noche competirán para entrar en nuestra clasificación general desde Cantabria, Laredo. Y desde Aragón, Tarazona. Ahí está la ovación para recibir a los dos pueblos, a los dos equipos que nos acompañan esta noche. Y en primer lugar, voy a comenzar a hablar con don Ángel Vega, que es alcalde en funciones de Laredo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Vamos a darnos la mano. Bien, claro, Laredo. Que sí, bienvenido. Bueno, vamos a hablar un poquito de Laredo. Laredo es una población preciosa de la costa cantábrica. Tiene unos 13.500 habitantes. Sus actividades económicas principales son el turismo, la pesca y la industria conservera. Y lo mejor, como hacemos siempre en el Gran Prix, es darnos una vuelta por Laredo. Tú que te mereces la mejor y más segura de las playas, paisaje y actividades, tranquilidad y diversión, cultura y gastronomía, ven y disfruta Laredo todo el año en la costa de Cantabria. Entre sus gentes, con su ambiente y su economía, te regalarás una nueva calidad de vida. Ven a Laredo. La Costa Esmeralda está muy cerca de ti. Una visita obligada este verano si ustedes se dan una vuelta por Cantabria. Y, don Ángel, tenemos que charlar de una cosa muy importante. Yo creo que es el momento de aclarar algo que es muy famoso en Laredo. Vamos a remontarnos a los años 40 aproximadamente, y hace 50 años, 50 y pico años, apareció una ballena entre Laredo y Santoña, que es un pueblo que está pues al ladito. Eran épocas difíciles en España, era la posguerra, había hambre, se hizo de noche y al día siguiente pues no había ballena. Y desde entonces hay una rivalidad tremenda entre Santoña y Laredo, entre Laredo y Santoña. Pero, ¿quién se comió la ballena? Hombre, Andoni, esa es la pregunta del millón. ¿Quién ha llamado? Me ha llamado. Ramonchu. Nada, tranquilo, sigue. Los de Santoña dicen que fueron los de Laredo quienes comieron la Santoña, no, la ballena. Los de Laredo decimos que fueron los de Santoña porque ellos pasaban más hambre. Sí. Y lo cierto, lo que realmente dicen los libros de historia, es que el ejército descuartizó, coció la ballena y se la llevaron a Burgos, a los cuarteles de Burgos, para la alimentación de la tropa. Eso sí, la raspa quedó en Santoña. Bueno, pues ahí está la aclaración de la famosa ballena. La famosa ballena, Dios mío. El pueblo de Laredo hoy nos acompaña en el Gran Prix y ahora es turno para charlar con el alcalde de Tarazona, don Jesús Javier Calavia. Don Jesús, buenas noches también. Muy buenas Bienvenido. Noches.
vamos a hablar un poquito también de su pueblo, que no es pueblo, que es ciudad. Pues sí, así es. ¿Qué es ciudad? Pues vamos a ver, Tarazona es una ciudad zaragozana situada al norte de Aragón. Tiene una población cercana a los 10.600 habitantes, tenemos las poblaciones más o menos en número parecida, y la actividad económica principal de Tarazona se reparte entre el turismo, la agricultura y la industria, ¿no es así? Así es, sí. Bueno, y el alcalde de Tarazona nos va a invitar a todos a darnos una vuelta por su ciudad. Ahí está, Tarazona. A los pies del Moncayo y sirviéndole de capital, se erige la ciudad mudéjar de Tarazona, crisol de las culturas romana, árabe, judía y cristiana. De sus gentes, un botón de muestra, la fiesta, y en ella, el cipotegato. Tarazona es un lujo para el visitante. Bueno, bueno, alcalde, ¿por qué no hablamos un poquito del cipotegato? Muy bien. Es un personaje muy importante en su ciudad. Así es. ¿Y por qué no nos habla un poquito de él? Bueno, yo creo que es una figura la más importante de nuestra tradición, quizá, pero que es a la vez, yo creo que un exponente de una tradición común a muchos pueblos de España. En concreto, en Madrid, hasta su prohibición por Felipe V, existió el mojigón, que era prácticamente un personaje muy afín, que salía la víspera de las fiestas mayores y que normalmente pues, lo que hacía era correr a los chiquillos. Y bueno, que nosotros reproducimos, con bañado en tomate, eso sí, como habéis podido ver, el día 27 de agosto y al cual invito bueno, a los madrileños que quieran la nostalgia de recuperar ese hito y en fin, ya cualquiera que quiera venir. Aquí están las palabras del alcalde de Tarazona. Como siempre, quiero decir a los alcaldes de nuestros dos pueblos que estarán apadrinados por dos personajes muy conocidos, los vamos a conocer enseguida, muy queridos además de todos ustedes. Y antes, como siempre, vamos a comenzar el programa con un apretón de manos de los alcaldes y también de los equipos, claro que sí, deseándose suerte. Y atención, familia, aquí comienza el Grand Prix. Padrinos de esta noche, para Laredo, una simpática y conocidísima compañera de la tele, Cristina García Ramos. Y para Tarazona, el humor y la magia de Monty. Bueno, ellos como siempre se encargan de apadrinar a los pueblos, tienen que jugar con ellos y por supuesto animarles. Vamos a comenzar a charlar con Cristina, que hoy está de corazón corazón en el programa. Claro, no podía ser de otra manera. Claro, bueno, una canaria se hace un viaje hasta Cantabria, se planta en Laredo. Y se encuentra esto bueno, encima de la mesa. Qué maravilla, bueno, qué cosas hay aquí, Cristina, dinos alguna cosita que hay aquí. Es que no sabemos por dónde empezar, porque todo esto estábamos de fotografía, porque esto es un auténtico bebón. Lo de los mariscos es cosa aparte. Pero fíjate qué anchoas, ¿eh? Esas anchoas y este guiso que tenemos por aquí.
Eso es la marmita. La marmita. Es un guiso de bonito. De bonito, con patata. Es un guiso muy marinero, un guiso tradicional de la familia marinera, de bonito del norte con patatas. Se hacían en los barcos. Sí, nuestros espectadores lo pueden ver, pero lo que no pueden es olerlo. Y huele magníficamente. Ay, se abre el apetito para la cena. Oh. Pues bueno, ahí está parte de la gastronomía de Laredo en Cantabria. Hoy tenemos hoy un menú que esto, vamos, para levantar la chapela, que decimos en Bilbao. Monti, oye, Monti, ¿qué pasa con el bigote? El bigote, una promesa que he hecho a la Virgen de mi pueblo de Cebreros, a la Virgen de Valsordo, para que cuando la cumpla me lo vuelvo a dejar. Ha hecho un truco de magia, se ha quedado sin bigote de repente. Ya. Bueno, Monti, tú no tienes que decir, de lo mucho que vemos aquí en esta mesa maravillosa de Tarazona, alguno de los platos que están por aquí encima. Una semana régimen. Alcalde, usted echa una mano también. Una semana régimen. Pues mira, aquí tenemos una especie de. ¿Qué es eso? De la huerta de allí. Menestra de verduras. Qué bueno. Con sus alcachofas. Y muy sano, además. Luego, esto es una sinfonía de setas que están recién cogidas y buenísima. Lo que tenemos aquí, estos son costillas. Qué bueno. Pero rellenas de foie. Toma ya. El cordero de aquella zona es que no te puedes imaginar. ¿Y el postre ese? Aquellos son, igual que los cogollitos que tienen mucha fama, los de Tudela, pues estos son iguales porque son del mismo río. Claro. Y luego lo otro es una especie como... Y está de la mosca de la tele, que siempre está aquí. Que siempre está por aquí. El chordón. Y aquellos chordón, que es una especie a la frambuesa, sí, pero que es un postre exquisito. Con su planta y todo. Buenísimo, está la planta de... Recién cogido de que se da solo allí en el Moncayo. Bueno, pues ahí está el menú de Tarazona. Ustedes, como siempre, invitados a la cena del Grand Prix. Yo espero que tengan suerte, que lo pasen bien nuestros padrinos y ya pueden ocupar sus sitios. Muchas gracias. Y ustedes, para comenzar un día como Dios manda, tienen que seguir el consejo del Grand Prix. Empezar el día con el desayuno. Nuestros concursantes van a desayunar cereales, como estos. Y lo que tienen que hacer es colocarlos, así como lo voy a hacer yo, en estos canales. Por aquí, que van a parar directamente hasta la taza del desayuno. Ganará el equipo que consiga echar en su taza más cereales. Ven para aquí, Mar. Pues decirles también, aparte de lo que Mar les ha explicado, que para este juego nuestros dos equipos van a disponer de 3 minutos de tiempo. Ganará el equipo que consiga llevar más cereales hasta sus tazas. 4 puntos para el equipo ganador y 2 para el otro. Pero claro, estamos en el centro de la plaza y ustedes dirán, aquí hay una vaquilla, aquí hay una vaquilla. Vámonos. Pues tenemos una vaquilla, se la voy a presentar ahora mismo, pero Mar, yo creo que pueden saliendo ya con nuestros compañeros de cámara. Pueden ir cerrando las puertas mientras yo les presento la vaquilla. ¡Atención! Equipos, no podéis empezar a jugar hasta que la vaquilla esté en el ruedo, ¿de acuerdo? Y nuestra primera vaquilla de hoy se llama Trompetera, la vaquilla cocinera. Digo yo que será por la cosa del desayuno. 3 minutos de tiempo, el crono preparado y, maestro, cuando quiera, clarines y timbales para recibir a Trompetera. Yo me voy. 240 kilos de peso. Trompetera, la vaquilla cocinera, tiempo. ¡Comienza el juego! Vamos a ver cómo se portan en el desayuno del Grand Prix. Ahí está Trompetera, que no sé yo si va a dejar hacer el desayuno, ¿eh? Ahí está con el jugador de Tarazona. Se acerca Tarazona, va para el de Laredo. Tienen que intentar llevar los cereales a sus tazas. Está ahí Trompetera, entre Tarazona y Laredo. Les está buscando, les busca, ya el desayuno. Ahí se les esconde el de Tarazona, ha dicho. Y mientras tanto el de Laredo, llevando cereales a su taza. Ahí le ha visto Trompetera, Trompetera se acerca y dice, yo también quiero desayunar. Yo también quiero desayunar. Ahora Tarazona, coloca las cosas.
y todavía hay que llevar muchos cereales al desayuno. Siguen jugando hoy, haciendo el desayuno, Laredo y Tarazona, los dos pueblos que hoy nos acompañan en el Gran Prix del verano. Queda en este momento un minuto y medio, la mitad del tiempo. Les mira trompetera y dice, ay Dios mío, que a mí no me preparan el desayuno. Se les ha quedado mirando trompetera mientras los dos preparan el desayuno. Ahí están viendo cómo caen los cereales. Trompetera que está ahora con el de Laredo, pero está muy pendiente de los componentes del equipo que están colocando esas tuberías. Queda un minuto. Un minuto, trompetera ha dicho, bueno, yo aquí me quedo mientras ellos preparan el desayuno. Últimos 45 segundos. Y trompetera ha dicho, aquí me quedo quieta. Se conoce que está bien comida y ha dicho, pues no me muevo. Están llenando sus tazas, tanto Laredo como Tarazona. Último medio minuto, atención. Ellos siguen llenando las tazas. Es lo importante. ¿Cuántos cereales conseguirán llevar? Lo sabremos enseguida. 10 segundos. Atención. Últimos cereales. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Cambio de tercio. Cambio de tercio para llevarse a trompetera, que ha estado tranquilita. Y mientras nuestros árbitros cuentan los cereales, vamos a ver la repetición del desayuno. Ahí tienen a trompetera, que ha salido con muchas ganas y ha pegado de verdad unos buenos sustos a nuestros concursantes. Luego se ha quedado más calmadita y ha conseguido asustar, sobre todo al principio. Ahí la tienen, embistiendo al equipo de Tarazona. Ahí están. La verdad es que al final Tarazona ha estado bastante tranquilita y también Laredo, porque la vaquilla no, al final no, no nos ha pegado muchos sustos. Pero aquí están Raúl y Almudena, como siempre, nuestros árbitros, que han llevado la contabilidad uno por uno de nuestros cereales. Raúl, Tarazona. 35 cereales. 35 cereales. ¿Y Laredo? 72 cereales. ¡72! Bueno, hay que felicitar a los dos equipos, que lo han hecho muy bien. Y vamos a estrenar nuestro marcador de hoy. 2 puntos que suben ya al marcador de Tarazona. Y 4 para Laredo, que se pone en cabeza. Nuestra trompetera estará ahora cenando y después del desayuno que hemos tenido en el primer juego, yo creo que es un buen momento para cantar y bailar. No ustedes ni nosotros, nuestros aladinos en la alfombra mágica. Como otras veces, los aladinos cantantes tienen que cantar una parte de la zarzuela La corte del faraón sobre esta alfombra que es mágica. Pero mal, ¿qué es eso? ¿Pero qué manera de presentar es esa, mujer? ¿Qué manera de presentar es esa? ¿Cómo se puede presentar así un juego, hombre? Por Dios. Bueno, bueno. Hombre, por Dios. Ahí se va María con el susto. Bueno, han sido los chicos de Laredo que están aquí, fuertotes. Bueno, ¿cómo hacemos este juego? Ustedes lo conocen, nuestros cantantes, que en este caso van a ser los componentes del equipo de Tarazona, deberán subir a esta alfombra mágica que ha dicho Mar e intentarán cantar un fragmento de una zarzuela que ustedes conocen ya de sobra, eso de ahí va, tararara. No vamos a cantar hoy porque si no es un desastre. Vamos a hacerlo en 2 tandas, el tiempo es de 1 minuto y medio. Ganará el equipo que consiga cantar más tiempo de pie sobre esta alfombra mágica. ¿De acuerdo, equipos?
Pues ahí está el equipo de Tarazona, el crono de minuto y medio, los chicos del Laredo dispuestos para tirar. Suerte y 3, 2, 1, ¡arriba! Ahí está, Tarazona. Ahí va, abajo. Ahí va una señorita de Tarazona que sube rápidamente. Ahí. A ver si consigue, ahí aguanta. Aguanta, ¿dónde está? ¿Dónde está el micrófono? A ver, abajo. Cuando lo había cogido se nos ha caído. Siguiente jugador de Tarazona. Ahí va, abajo. Ahí se van cayendo. Otra señorita de Tarazona. Ahí va. Toma, qué culazo. Abajo. Hay tiempo. Hay que coger el micrófono. Hay que coger el micrófono, que si no, no vale. Ahí está. Ahí va. De cabeza. Quedan 44 segundos. No consiguen cantar nada. De pie, de pie. Abajo. Muy bien, venga. El siguiente, que es de nuevo la señorita Oliva. Abajo. Últimos 25 segundos. Abajo. Aquí por detrás. Son los aladinos del Gran Prix. Últimos 12 segundos. Hay que subir de un tirón rápida. Arriba. 7, 6, 5. Ahí va. Lo han intentado los aladinos de Tarazona y los chicos de Laredo que han estado tirando sin parar. Vamos a proceder al cambio de equipos y mientras tanto vemos la repetición. Ahí va. Ha habido, vamos, señoritos volatines por nuestra alfombra mágica y algún culazo que otro, ¿eh? Algún culazo que otro, como ese que ven ahí. Han estado, la verdad, muy divertidos. ¡Ay, ay, ay! Claro, no es lo mismo estar cantando en casa que estar aquí encima de esta alfombra mágica. Hemos cambiado las tornas, los puntos y las reglas son las mismas. Minuto y medio. Vamos a ver cómo cantan ahora los de Laredo, que ya están preparados, y los que van a mover esta alfombra mágica son los componentes, ahí les ven, de Tarazona. Suerte el crono de minuto y medio. Le recuerdo, el que gane este juego se llevará 4 puntos y el otro 2. Vamos allá, pues. 3, 2, 1, ¡arriba! ¡Vamos allá! ¡Mueva! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Coge el micrófono! ¡Canta! ¡Hay que cantar! ¡Abajo! ¡Venga! ¡Otro arriba! ¡Venga! ¡Viva! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mi loco que me marea! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ha cogido el truco! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mi loco que me marea! ¡Ahí va! ¡Abajo! ¡Cambio! ¡Vamos con otra chica de Laredo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No ha conseguido cantar nada! ¡Está jugando Laredo! ¡Ahí va! ¡Señorito Volatín! ¡Todo perfecto! ¡No pasa nada! ¡Vamos con el siguiente! ¡Está jugando Laredo! ¡Quedan 35 segundos! ¡Arriba! ¡Hay que ponerse arriba! ¡Arriba o abajo! ¡Otro! ¡Ahí aguanta! ¡Perfecto! ¡Vamos con el siguiente! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, aguanta! ¡Ay, va! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No consigues tirarle! ¡Y hasta el final! ¡Ahí va! ¡Tiempo! Antes de saber exactamente los segundos que ha cantado cada pueblo, vamos a ver la repetición de las imágenes de esta última alfombra mágica. Ha estado Laredo jugando y la verdad es que Tarazona ha tirado muy bien, pero ha habido dos cantantes de Laredo que han cogido el truco y no ha habido manera, ¿eh? No ha habido manera de tirarle abajo. Y tengo a Almudena, la portavoz de nuestros árbitros, y como siempre,
Nos va a decir exactamente los segundos que han permanecido cantando nuestros dos equipos de esta noche en el Grand Prix. Cuando quieras, Almudena. Pues Tarazona, 6 segundos. Que es mucho para lo que es esto, es mucho. Pero Laredo... 45 segundos. 45 segundos, Laredo. Gracias. De manera que la cosa está clarísima. Hay que subir 2 puntos más al marcador de Tarazona, que se pone con 4. Y 4 más para Laredo, que sigue en cabeza con 8 puntos. Y ahora habrá que hacer un descansito ya, ¿no? Nos merecemos un descansito. Un descansito. Bueno, cuando yo te diga, dices chispún. Cuando acabe chispún, vale. Dice, ahí va, ahí va, ahí vámonos para los anuncios. Chispún. Ahí va, no, 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 no te todavía. Ahí va, ahí va, vámonos a publicidad. Chispún. O algo así. Hasta ahora. Continuamos en la primera de Televisión Española, el Gran Prix del verano, hoy jugando con Laredo y Tarazona. Los marcadores, pues los van a ver ustedes, 4 puntos para Tarazona y 8 para Laredo, que por ahora va en cabeza. Ustedes saben que tenemos en el Grand Prix personajes muy divertidos, yo creo que gustan a los más pequeñajos de la casa y también a los mayores. Y los de ahora son los conejos del Grand Prix. Van a buscar zanahorias y tenemos una vaquilla de por medio. Pero antes, las carreras de los conejos que nos explica la conejita Mar, que está ahí, Mar. Desde luego no me puedo quejar, ¿eh? Me visten de todo en este programa, de sumo, de gallina, de conejo. Pues bueno, los conejos están aquí donde empieza la carrera y lo que tienen que hacer... Es una coneja muy simpática. ¡Oh, qué graciosa estoy cuando veo a mi madre! Bueno, lo que hay que hacer es pasar por este primer obstáculo. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Y llegamos a la rampa! Esto me gusta mucho. Hay que subir por esta rampa, voy a coger carrerilla. ¡Mira, mira qué green! Ramón ni me ayuda ni nada. Ya, llegas tú bien. ¡Victoria! Llegas tú bien. Estoy cogiendo de ella. Venga, baja. Ah, cuando hayan llegado hasta aquí los conejos, si la vaquilla les dejan, tendrá que coger una de estas zanahorias. Con su zanahoria, cada conejo deberá subirse en una de estas peanas, la que corresponde al color de su equipo. Ven aquí, siéntate. El primero que lo haga, gana la primera carrera. Siéntate, conejita. ¿Ha visto cómo lo ha explicado bien, eh? Sí. Vaya, qué zanahorias, Está muy graciosa. Sí, ¿eh? ¿Cómo se llama tu madre? Lourdes. Lourdes, mire, la niña. Papá, mírame también. La hacemos presentadora de televisión y la vestimos de conejo. Vaya lío. Bueno, pues Mar ha explicado parte del juego. Yo tengo que añadir simplemente que ganará el equipo que consiga tener más conejos encima de su piana con la zanahoria correspondiente. Ganará 4 puntos el equipo que gane y el otro 2. Y ya se nos va la conejita Mar a todo correr. ¡Hasta luego! Claro, estamos en el centro del ruedo. De nuevo, una vaquilla va a ser protagonista en este juego del Grand Prix. Se llama Urbana, la vaquilla hortelana. Será por las zanahorias. Hay 4 carreras de por medio, o sea que haya suerte. Maestro, por favor, clarines y timbales para recibir a Urbana. Yo me voy. 230 kilos de peso. Urbana, la gallina y la vaquilla hortelana. A ver, ahí sale, atención. Primero vamos a verla. Vamos a ver a la vaquilla Urbana que sale al ruedo. ¡Epa!
¡Ahí está Urbana! Y atención, comienza la primera carrera de conejos. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Ahí van! ¡Corriendo los dos conejos! ¡Toma! Pasan el primer obstáculo. Tienen que llegar a la rampa. Y ahora a coger la zanahoria. ¿Quién llegará primero? Ahí está Urbana. Urbana vigilando. ¡Atención! ¡Ahí sale Laredo corriendo! ¡Primera carrera! ¡Primera carrera ganada por un conejo de Laredo! Ahí le tienen con su zanahoria encima de la peana, pero todavía tenemos tres más. ¡Suerte a los siguientes conejos! ¡Tres, dos, uno! ¡A la carrera! Ahí van los conejos, tienen que pasar los dos. Ahí está enfilando la rampa. La enfilan. Ha bajado Tarazona y se queda con Tarazona. Laredo coge el conejo, llega Laredo. Bueno, segundo. Pero bueno, Urbana, hija mía. Urbana, no te pongas así, mujer. Urbana, ven aquí. Urbana. Urbana. Urbana, tranquila. Hala, Urbana. A esta vaquilla, Dios mío. Urbana. Urbana. Ven, estate quieta. Ven aquí ahora mismo. Urbana, estate quieta, mujer. Claro, se ha puesto nerviosa. La pobre viene aquí a la tele de repente con los nervios. Bueno, me voy a bajar. A ver, me voy a bajar. Vale. Bueno. Tenemos a dos conejos de Laredo. Vamos a continuar con la carrera. Atención, todavía quedan dos carreras. Tranquilidad. 3, 2, 1, ¡adelante! Tarazona y Laredo. ¡Ahí va! ¡Dios mío! ¡Pero cómo saltan estos conejos! ¡Cómo saltan! ¡Ahí llega! ¡Atención! Va a bajar Laredo, lo mira. Está Urbana allí, dice, uy, uy, uy. Tarazona y Laredo arriba. Ay, 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 cualquiera baja después de ver a Urbana. Baja Laredo, atención. Hay que coger la zanahoria. Corre Tarazona y carrera para Tarazona. Ahí va. El de Laredo puede salir, sale rápido para que no se enfade Urbana. Hala, para casa. ¡Pa casa, pa casa! Cualquiera baja de ahí. Vean ustedes cómo está. Dale que te pego. ¡Ay, ay, ay! Se han quedado los tres arriba y dice, ahora cualquiera baja. ¡Ahí se va el otro conejo, Laredo! Bueno. Atención. Queda la última carrera. Si Tarazona consigue llegar el primero, empatarán el juego. Si no, gana Laredo. Suerte a los dos últimos conejos. ¡Ay, Urbana! 3, 2, 1, ¡adelante! ¡Ahí van los dos! ¡Saltan los dos! ¡Va a Tarazona corriendo! ¡Tienen que pasar bien el obstáculo y llegar abajo! ¡Atención, Urbana! ¡Les vigila! ¡Baja Tarazona! ¡Y lo consigue! Cambio de tercio para llevarse a Urbana, la vaquilla hortelana que hoy se ha portado. La ovación del público para los conejos. Ahí se va Urbana también. Y atención, vamos a ver rápidamente la repetición de estas carreras de conejos con zanahorias y con Urbana. Adelante. Ahí lo han visto, la carrera. Cómo saltaban por encima del obstáculo. Ha sido una verdadera locura. Ahí han visto el golpe que recibía el conejo de Tarazona mientras Laredo conseguía subir con su zanahoria. Ahí
y los tienen unos conejos valientes e intrépidos. Valientes, valientes donde los haya. Bueno, pues teníamos 6 puntos en juego en esta prueba. Vamos a subir 3 puntos al marcador de cada pueblo. 3 para uno y 3 para otro. 7 puntos para Tarazona y 11 para Laredo, que sigue en cabeza. Hemos tenido zanahorias, hemos tenido conejos. Con todo eso se puede hacer un buen guiso. Y si además le añadimos una apetitosa patata caliente, pues mejor que mejor, la patata caliente. Y a lo dicho, estamos ya en nuestra barbacoa, como siempre, a la que yo siempre les invito con mucho cariño. Aquí está la barbacoa y los protagonistas de este juego, nuestros dos padrinos de esta noche, Cristina y Monti, y los dos alcaldes de Tarazona y Laredo. El juego yo lo explico siempre, aunque ustedes ya se lo saben muy bien, porque además es muy sencillo, hasta los niños pueden jugar. Aquí está la patata caliente. Mire cómo se mueve, oh, la patatita. Todavía está muy delgaducha, pero claro, se va a comenzar a hinchar porque yo voy a formularles una serie de preguntas y esto se irá inflando, inflando, inflando. Y al que le explote, eliminado. Así de sencillo. Pues dejamos aquí la primera patata. Bueno, la voy a coger porque va a comenzar a jugar el equipo que menos puntos tiene, que es Tarazona, y va a comenzar a jugar Monti. Monti, ponte tú aquí delante. Tú, Cristina, aquí al lado. Y los alcaldes ahí detrás. Luego haremos los relevos. Luego te la pasará a ti. ¿Vale? Pues bueno, que os sea leve la patata caliente del Grand Prix. Monti, vamos allá. ¿Con cuántas zapatillas de deporte usadas se puede construir una pista de baloncesto? Con 1000. ¿Más? 100.000. ¿Menos? 40.000. ¿Menos? 20.000. ¿Menos? 12.000. ¿Menos? 6.000. ¿Más? 8.000. ¡Correcto! ¡Pasa la patata! ¿Cuántos días despejados tuvieron en Córdoba en 1935? 200. ¿Más? 300. ¿Menos? 260. ¿Más? 280. ¿Menos? 265. ¿Menos? 263. ¿Menos? 62. ¿Menos? 61. ¡Correcto! ¡Pasa la patata! Ahí, ahí, ahí. ¿Cuántos barcos formaban la flota de la Armada Invencible? 115. ¡Ay! Hasta un trozo de patata me ha venido a mí. Gracias, alcalde. Venga, venga por ahí. Venga, venga. Póngase aquí a mi lado. Alcalde, que ha saltado las patatas para todos los sitios. Bueno, vamos a lo que me había apuntado. Eran 130 naves. Andaba ya justo, justo, pero la patata estaba gorda, gorda, gorda ya. Vean cómo estaba la patata y cómo ha explotado. Mira el alcalde diciendo, Dios mío, que me explota. ¡Toma! Ha aguantado bien el tipo. Vemos otro plano. Se ha asustado también don Ángel de Laredo. Bueno, alcalde, muchas gracias, ha portado usted muy bien y puede volver a su sitio. Gracias, alcalde. Ahí va el alcalde. Hola, don Ángel aquí. La siguiente patata es para Laredo. Ahí aguantando, Ángel. Vamos allá. La mayor central de energía solar española, ¿cuántos metros cuadrados ocupa? 10.000. Más. 50.000. Menos. 30.000. Menos. 25.000. Menos. 22.000. Menos. 20.000. Menos. 18.000. Menos. 16.000. Menos. 13.000. Menos. 11.000. Más. 12.000. Menos. 11.500. Más. 11.700. Más. 11.800. Correcto, pase la patata. ¿En qué año se acabó de construir la fortificación de Tarifa en Cádiz? ¿En qué año? En 1922. ¡Oh! Bueno, ven aquí, Monti. Te ha dejado un patatón así. Bueno, Monti, que no creo hacer ningún buen truco, como él sabe, ha dejado explotar esta patata caliente. Y vamos a ver la carita que ha puesto, que a mí me ha dejado sordo. Vamos a verlo. Fíjense cómo estaba de gorda la patata, ¿eh? Ahí estaba inflándose. Es que, ¡toma! Mira qué cara has puesto. Mira qué cara has puesto. Pues es que no más que más tiempo de un año. Hasta Cristina se ha asustado detrás. Bueno, vamos a colocarlos aquí, en el centro, vamos a ponerlos aquí. Ya no hay más patatas. Esta nos la quedamos. Esta nos la quedamos para merendar luego, para el próximo día. Bueno, pues enhorabuena a todos los que han jugado. Pero en esta ocasión, el punto que estaba en juego, ustedes saben que en la patata caliente hay un punto, se va para el marcador de Laredo.
que se pone ahí con 12 puntos. Todavía no se preocupe nadie, hay mucho programa por delante. Y lo bueno de este Grand Prix es que de repente los marcadores se pueden dar la vuelta. Ahora lo que hay que tener es un poquito de fuerza, porque la siguiente prueba lo necesita. Tiempo para la rampa. Si consiguen llegar hasta aquí, pues serán 2 puntos. ¿Puedes saber qué haces aquí tú? Pues subir la rampa. ¿Lo quedas aquí arriba? Pero ya, uy, esto vas a caer. ¿Lo quedas aquí arriba tú? Pues intentar subir la rampa. Sí, bien, pero tú lo que tienes que estar es abajo para presentar a los concursantes. Si no, ¿quién lo va a presentar? Anda. ¿Eh? Pero es que a mí me ha costado mucho subir hasta aquí. No, sí, ya la que hacemos. Pues no sé, es que a mí me ha costado mucho, yo no sé. ¿Y por qué no bajas? Baja tú, ¿no? No, a mí me da la risa. No, no, ¿la risa? No, yo bajar no bajo. Un poco mi eritish. Bueno, venga, bajas ya voy tú. Yo, venga, vamos. Atención, allá. Mar la Valiente va a bajar por este tobogán. Maestro, muy bien. Ay, con Dios cuidadito. Mío. Que la aguante abajo. Esta noche, a ver, ¿cómo te llamas? Alberto por Laredo. ¿Y por Tarazona? Joaquín. Pues bueno, yo no creo que, o sea, que no haga falta, no hace falta que os explique nada más. Colocaros en la posición de salida y ya sabéis que gana el concursante que en 1 minuto y medio llegue más arriba, ¿vale? Venga, pues a vuestras posiciones. Hombre, bajar como ha bajado uno por más aquí. Tiene su cosa. Ahí. Tiene su cosa, pero lo difícil es lo que van a hacer nuestros concursantes, que es subir esta rampa. 15 metros, 45 grados de inclinación. Solamente lo han conseguido 2 concursantes hasta ahora. El que consiga llegar más arriba se llevará 1 punto y si tienen la suerte y la fuerza de llegar hasta el final, se llevarán 2 puntos. El tiempo es de 1 minuto y medio. Atención, que la suerte y la fuerza os acompañe. 3, 2, 1, ¡arriba! ¡Arriba! Ahí están los padrinos también animando a nuestros concursantes. Hoy Cristina García Ramos y Monti están jugando Tarazona en Aragón y Laredo en Cantabria. Ahí tienen al de Laredo subir a todo correr y un poquito más abajo el de Tarazona. ¡Hay tiempo! ¡Se ha caído el de Laredo! ¡Se ha caído el de Laredo! Pero queda 1 minuto. Cuidado con los dientes de su canción. ¡Hay tiempo! Que se cayó de aquel lado. ¡Hay tiempo! ¡Cruza los pies! ¡Abajo también, Tarazona! Están prácticamente los dos abajo. Tranquilo. ¡Y hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Eso es! ¡Muy bien! 35 segundos. De la derecha. Tarazona, Laredo. Laredo, Tarazona. Se vuelve a caer Laredo. ¡Qué interesante y emocionante está en nuestra rampa! Ahí están Monte y Cristina García Ramos, sus padrinos. Arriba. Atención. 15 segundos. Arriba. Últimos segundos. 10. Quedan 5 segundos. 2. 1. Ahí están los 2 jugadores, lo están comprobando bien. Ahí está nuestro árbitro Raúl en mitad de la rampa, comprobando. Hay que recordar, Ramón, que sirve el trozo de barra que ha quedado más abajo y por lo tanto el vencedor de esta prueba es Tarazona. ¡Perfecto! Bueno, que no falte... Ahí se dan la mano los 2 jugadores. Vamos. Ha estado hoy interesantísimo. Se han caído 3 veces cada uno de los concursantes y al final han visto, hemos tenido que recurrir a nuestros árbitros para realmente comprobar quién había ganado este juego. Esas son las reglas de nuestra rampa y que nadie se preocupe porque además tendremos más tarde una segunda tanda. Pero el punto que estaba en juego aquí se va para el marcador de Tarazona. Ahí está, 8 puntos para Tarazona.
y sigue en cabeza con 12, Laredo. Y ahora, un poquito de tranquilidad. Yo les invito a que ustedes sigan con nosotros en la primera, estén donde estén pasando este verano. Ahora de vacaciones, en su casita en la playa, en la montaña, en un hotel. Volvemos de inmediato con más juegos y más diversión. Esto es el Grand Prix. ¡Hasta ahora! Estamos de vuelta en la primera de Televisión Española con los dos pueblos que hoy nos acompañan en el Grand Prix. Y además les cuento cómo están los marcadores. 8 puntos para Tarazona y 12 para Laredo, que va ganando por ahora. Estamos ya en pleno verano. Yo estoy seguro que muchos de ustedes aprovechan esta temporada, sus vacaciones, pues para no trabajar en casa, sobre todo las señoras y los señores que se dediquen a cocinar. Hay que comer fuera, hay que cenar fuera. Y los ángeles de la guarda de nuestra mesa son los camareros. Mar nos cuenta el juego. Aquí estoy con los jugadores del equipo de Tarazona, que van vestidos de camareros y camareras. Y como estamos en la cinta transportadora y yo sé que a Ramón le encanta este juego, sí, pues voy a pedirte que por favor te sientes aquí, Ramón. Ven, ya verás. ¿Qué? Esto... Cuéntame tú esto. Por aquí. Es, te lo aguanta. A ver, vale, hop. Y bueno, lo que tienes que hacer es sencillísimo. Yo de camarero, oye, de Mar, camarera y Mar, tú de cliente. Mar, una cosa. ¿Qué? Es que hace poco me hiciste lo mismo, me sentaste aquí. Pero esto no es igual. Sí, ¿cuál? Sí, no, igual. Y acaba en el agua. Ya. Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo me sé muy bien cómo va este juego, lo explico yo y tú te sientas aquí. Venga, ¿cómo? Siéntate. Siéntate ahora mismo. Siéntate aquí. A ver, ¿quién tiene? Déjame, déjame. Te hemos traído hasta un babero. Pero bueno. Un babero. ¡Ey, que pone mi nombre! ¿Eh? Pero así, así al revés. Te lo voy a poner por aquí para que lo vean bien. Anda. A ver, que te ponga el baberito aquí con su cosa. Oye, ¿te estás seguro que quieres hacer ver, la espero, prueba? Espera, sí, yo te lo voy a explicar muy bien. Bueno. ¡Al baile! ¡Hala! Yo les voy a explicar el juego. Se trata de que nuestros camareros acerquen hasta el metro, que enseguida van a ver, una tarta. Son camareros muy dulces. Pero el recorrido es el siguiente. Lo primero que tendrán que hacer será la pedir la comanda al cliente, ¿no? Sí. Y para eso hay que hacer... Pero tienes que correr mucho. ¿Eh? Sí. Bueno, ya, yo voy a ir poco a poco, como pueda. ¿Cómo poco a poco? No tengo yo tus años para caerme por los sitios. A ver. Ahora empieza el juego. ¡Ta! Esto se empieza. Ah, pero... ¿Cómo que qué? ¿Empieza? Ahora tengo que ir a por los pasteles, ¿no? Sí. ¿Por dónde voy? ¿Cómo que por dónde vas? ¿No has dicho que te sabías el juego? Por aquí toca. ¡Uy, vos! ¡Uy, Dios! ¡Uy, esto patina mucho, eh! ¡Esto patina mucho! ¡Ramón! ¡Tú eres un poco más lento! ¡Es que patina mucho! ¡Epa! ¡Ya! ¡Aquí al fondo! ¡Sí, por ahí! ¡Donde pone patina! ¡Pero mira cómo es esto! ¡Ahí va! ¡Que patina mucho esto! ¿Dónde están los pasteles? Pues ¿dónde van a estar? ¿En la pastelería? ¡Ah, en la pastelería! ¡Hay que llamar! ¡Hay que llamar a la puerta! ¡No, no, no! ¡Esto directamente! ¡Ah, están dentro! ¡Ramón! ¡Ah, cojo uno aquí! ¡Ramón, bueno, que voy por el pecho! Ahora hay que volver por el mismo sitio, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo, Lele? Es que esto resbala. ¡Pero corre! ¡Ramón, que estoy entrando en la línea roja! ¡Que resbala mucho esto! ¿Cómo va a caer? ¡Ay, ay, ay! ¡La tonta! ¡Se me ha quedado! ¡No, por la arreglo! ¡Arreglo, la arreglo! ¡Ya está! Ahora tengo que subir por aquí, ¿no? ¡Uy, Dios mío! ¡La dejo aquí al metre! ¿Y ahora qué hago? Pues tienes que venir a darme la chocada. Estamos... ¿A qué quieres hasta ahí? A, a darte la mano, a salvarte. Voy corriendo, espera. Espera. Y ahora te doy la mano. ¡Ta! ¡Y te salvas ya! ¡Que se pare, que se pare! ¡Si había llegado yo bien! ¡Pero había llegado yo bien! Que no ande ahora la cita, por favor, ¿eh? Esto ha sido una venganza. Pero si había... Si, ven aquí ahora mismo. ¿Y la tarta qué? Yo ven me aquí. Había puesto el babero para comer un poco de tarta. Ven aquí ahora mismo. Mírame. Yo te he dado la mano, ¿eh? Que coste, ¿eh? Por favor. Ay, está guapa, está mojada, ¿verdad?
Pues nada, hala, a cambiarte de ropa. Hala, hasta luego, Mar. Bueno, ya han visto ustedes en qué consiste el recorrido. Gracias. Bueno, vamos a jugar este juego de los camareros en dos tandas. Los primeros camareros y camareras van a ser los de Tarazona. Vamos a ver cómo se portan y si consiguen traer las tartas a su cliente, se puede sentar nuestra clienta. Ahí está, sentadita. Ay, ponte cómoda. A los camareros no os digo nada cómo está el recorrido, porque ya lo habéis visto. Luego jugarán los de Laredo. Primero Tarazona. El que gane, que consiga traer más tartas, se llevará 4 puntos y el otro 2. Atención, primer camarero, preparado para la comanda. 3, 2, 1, ya, adelante. ¡Conseguido! Es que patina esto, Patina bastante. ¡Ahora! Tiene que llegar a por la tarta. Ahí está, de vuelta. Hay que llevarla así, como lo llevan los camareros. Con muy buen tiro. ¡Ay, que se cae! ¡Coge la tarta! ¡Coge la tarta! ¡Rápido, al metre! ¡Al metre primero! ¡Se te va a caer el cliente! ¡Se te va a caer el cliente! ¡Hay que darle la mano! ¡Lo salvó! ¡Lo salvó a nuestra clienta! ¡Que vuelve al principio para colocarse y que otro camarero le traiga otra tarta! Antes de la siguiente carrera vamos a ver cómo ha corrido el primero, que lo ha hecho muy bien. La repetición. Ahí le están viendo, corriendo de lo lindo. Se han metido algún que otro resbalón. Ahí se le ha caído la tarta, pero lo ha hecho muy, pero que muy bien. Tarazona, y ahí le ha salvado al cliente. Segunda carrera, segundo camarero, segunda tarta. 3, 2, 1, ya, adelante. Ahí va, camino de otra tarta. Hay que llegar a por la tarta. ¡Vuelva! Cuidado ahí, que resbala. Va muy rápido. Nuestra clienta, pues va sonriendo, se va riendo. Ahí, esto viene bastante rápido. ¡Ay, ay, ay! Hay que dejarla rápidamente al metro. ¡Vuelva! Cuidado la tarta. ¡Ay! ¡Zona roja! ¡Rápido! ¡Lo salvó! ¡Lo ha salvado! ¡Muy bien! Segunda tarta, ¿cómo nos vamos a poner hoy? Y antes de la tercera, vamos a ver esta carrera. Lo hacen francamente bien, cómo corren, lo tienen, salvando todos los obstáculos y guardando el equilibrio básico para este juego. Ahí está la salvación para el cliente. Tercera carrera y tercera tarta para Tarazona. Suerte y 3, 2, 1, ya, adelante. Es una camarera muy guapa. ¡Ay, va, qué baja! Llegará bien a por la tarta. Ágil, pasa hasta el final. Llega a la pastelería. Coge la tarta. ¡Rápida, camarera! ¡Rápida! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, que está en zona roja! ¡Corre, rápida! ¡Se te va el agua! ¡Ay, se te va el agua! ¡Las dos! Bueno, la camarera que vuelve a su sitio. Y el primer chapuzón para nuestra clienta de Tarazona, que todavía le queda por intentar tener una tarta en su poder para evitarnos luego a todos un poquito de tarta dulce. Vamos a ver la carrera. Ahí está. La verdad es que ha ido muy bien, pero al final se ha liado. Ahí estaba recogiendo la tarta. Ha hecho lo que ha podido. Ahí ha entregado, se ha caído al entregar al metro la tarta. Y ahí tienen la caída. La caída de nuestra clienta de Tarazona. Bueno, llevan 2 tartas y aquí tienen la última posibilidad de conseguir una tarta más. Con la cuarta y última carrera. Suerte a otra camarera de Tarazona. 3, 2, 1, ya adelante. Ahí va, como un gallo ha salido corriendo. Como una gacela. Ahí pasa por las rampas. Rumbo a la pastelería. Ahí entra. Y sonríe nuestra clienta de Tarazona. Vuelve muy bien, vuelve muy
bien. Cuidado con la tarta. Rápida, rápida, que la tienes a punto de caramelo. Se vuelve a caer. Rápida de la mano. Oh. Bueno. Bueno, las dos últimas camareras se nos han resbalado. Se nos han resbalado al final a la hora de entregar la tarta al maître. Vamos a proceder al cambio de equipos, pero por supuesto vamos a ver la última carrera y el último chapuzón. Ahí está. Lo han intentado, lo han hecho muy bien, han conseguido dos tartas. Los camareros de Tarazona. Ahí ven la última carrera, ha ido muy rápida. Y fíjense ahí, ¡qué resbalón! ¡Qué resbalón al llegar! Pero muy bien. Ahí está, al agua, arriba y abajo. Y la ovación de su pueblo, Tarazona. Y antes de comenzar con los camareros de Laredo, ustedes lo han llevado la cuenta en casa, pero Raúl, por favor, ¿cuántas tartas ha conseguido acercar Tarazona? Dos tartas para Tarazona. Ahí están viendo las tartas, dos tartas para Tarazona. No sé yo si han quedado muy apetecibles para comer, ¿eh? Pero bueno, ahí están las dos tartas. Vamos a ver cómo se portan ahora los de Laredo. Ahí está su cliente sentado. Tenemos también dos camareras y dos camareros. Y por lo que veo van a comenzar las chicas. ¡Suerte! Y 3, 2, 1, ¡ya adelante! Primera camarera de Laredo. Va rumbo a pastelería. Vamos a ver cómo van pasando. ¡Ahí va! Cuidado, cuidado, ahí llega. Entra a la pastelería, coge la tarta. Y el cliente de Laredo, que está por ahora tranquilito, está a mitad del recorrido. Hay que entregarle al maître esa tarta. La entrega rápida. Está en zona roja. ¡Corre! ¡Salvado! ¡Salvado, cliente! Puedes volver al principio. Gracias. Bueno, el cliente de Laredo tiene ya la primera tarta en su poder y vamos a ver la primera carrera para Laredo. Ahí lo tienen, nuestra primera camarera, corrido de lo lindo. Ahí se ha pegado un traspiés, ha recogido la tarta, vuelve a entregarla al maître, la ha entregado y muy bien, con baile y todo, ¿eh? Le ha hecho hasta baile de cintura para entregarle la comanda. Bueno, segunda carrera, segunda tarta en juego para Laredo. 3, 2, 1, ¡ya! ¡Y va, camarera! Ahí va corriendo, hay que bajar primero esa rampa. Enfilar. ¡Ahí va, cuidado! ¡Ahí sigue! ¡Opa! Se ha ido al suelo. Todavía tiene que llegar a la pastelería. Entra, coge una tarta del Grand Prix. ¡Vuelve corriendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Veo al cliente en el agua! ¡Corre, rápida! ¡Sube, rápida! ¡Ay, ay, ay, rápida! ¡Rápida, llena tarta! ¡El cliente al agua, patos! Bueno. Bueno. Vean. Vean cómo sirve esta camarera las tartas en Laredo. ¿Eh? Tú vas allí, te ponen la tarta y pruebas de la cara, ¿cómo está? Bueno, cariño, puedes volver a tu sitio. Nuestro cliente de Laredo ya está pasado por agua. Como son de zona de playa, no hay problema. Pero vamos a ver la repetición de esta carrera. Atención. Ahí la tienen, ha corrido. Se ha pegado algún que otro resbalón. Ay, 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 ha perdido el equilibrio. Se ha metido un guantazo estupendo, ¿eh? Ahí tienen ustedes la llegada. Ahí se ha pegado con la tarta en la cara. Ahí se ha caído. Se ha vuelto a poner de pie. Y ahí la entregaba. Pero se nos iba el agua al cliente. Ahí está la caída. Quedan dos carreras para Laredo. Y han guardado dos camareros para estas dos carreras. Vamos allá. Tercera carrera. 3, 2, 1. ¡Ya adelante! Ahí sale el camarero de Laredo en busca de las tartas del Grand Prix. Ahí pasa, pegando brincos, coge la tarta, la lleva con muy buen estilo, se acerca, rápido, uy, la entrega al
límite, al límite. Vale, puedes levantarte. Recupera su sitio el de Laredo. Y antes de intentar buscar la última tarta, vamos a ver esta carrera. Muy interesante, por cierto. Fíjense cómo va pegando saltos, botes. Ahí ha recogido la tarta con mucha rapidez. Ay, atención, llegaba y le ha salvado en última instancia. La ovación del equipo de Laredo. Y atención, queda una carrera para Laredo. Si consigue acercar la tarta sin que se caiga, ganan este juego. Serán 4 puntos para el pueblo de Laredo y 2 para Tarazona. Pero si falla, quedarán empates. 3 puntos para cada uno. Suerte, la oportunidad está ahora en manos de este camarero de Laredo. 3, 2, 1, ¡ya adelante! Pueden ganar el juego si consigue traer la tarta. Lo conseguirá, ¿no? ¡Llega la pastelería! ¡Ahí vuelve con ella! ¡Hay que darse prisa! ¡Ahí voy! ¡Al metre! ¡Lo tiene que entregar al metre! ¡La entrega! ¡Rápido! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Quédate! ¡Vean cómo se ha quedado! ¡Ponte, ponte! ¡Quédate, quédate! Digo, le han levantado la silla al pobre, le han levantado la silla. Bueno, ahora aquí, ya está muy bien. Nunca habías comido tartas así, ¿no? No, pasabas por agua. Pasabas por agua nunca, ¿verdad? Bueno, estás bien, ¿no? Bien, bien. Fenómeno, buena atención. ¿Me dan por válida esta tarta? Por supuesto que sí. Y atención, vamos a ver la repetición de las imágenes. Hayan visto ustedes en la repetición cómo le ha dado la mano antes de caer. Lógicamente, esa tarta valía. Bueno, después de la repetición, vamos a contar exactamente las tartas que tiene la red. Ustedes lo han contado también. Pero Raúl, por favor, nuestro árbitro, si es tan amable. Pues 3 tartas para Laredo. 3 tartas para Laredo. Que tampoco crean ustedes que han quedado en muy buen estado para hincarles el diente. El juego lo ha ganado Laredo, de manera que 2 puntos más para el marcador de Tarazona y 4 para Laredo, que sigue en cabeza. Ahí está. Y nosotros seguimos jugando en el Grand Prix. Quedan todavía muchos puntos y muchos juegos por delante. Por ejemplo, ahora llega la segunda tanda de ¡Yopa! ¡La rampa! ¿Quién me acompaña ahora? Ismael. Ismael. Fernando. Y Fernando. ¡Uy, Fernando! Bueno, pues ya sabéis que tenéis 1 minuto y medio de tiempo y que gana el que llegue más arriba. Así que, venga, tú mismo pon la barra en la posición de salida y tú también, Fernando. Ahí está Ismael y Fernando. Muy bien. Colocaros y tenéis 1 minuto y medio para intentarlo. Como siempre, los padrinos son muy importantes en este juego porque desde la escalera van a ir animando a los concursantes de su pueblo, de Tarazona y de Laredo. Un punto en juego, pero el que consiga llegar hasta arriba, un verdadero valiente, se llevará 2 puntos para el marcador de su pueblo. De manera que suerte a los dos, el crono de 1 minuto y medio preparado y ¡vamos allá! 3, 2, 1, ¡arriba! Ahí están subiendo Tarazona y Laredo. Tiene una ligera ventaja Laredo sobre Tarazona, pero queda todavía tiempo. 1 minuto y 10 segundos. Ahí están los dos jugando en la rampa. Laredo se cae abajo. Queda 1 minuto. Tarazona sigue poco a poco. Ahí los tienen.
en ese plano, Mar indicando cómo tienen que colocarse. Otro poquito arriba, Fernando. 40 segundos. La rampa del Grand Prix. Nuestra prueba de fuerza. Ahí tienen en primer plano al jugador de Tarazona, al fondo, un poco más abajo al de Laredo. Con cara de verdadero esfuerzo los dos. Ligera ventaja para el de Tarazona. Ahí se cae de nuevo el de Laredo. Últimos 15 segundos. Atención. La carrera interesantísima. Tiempo ahora. Ahí lo tienen ustedes. Ya se pueden soltar. Ahí saca la mano de su pantino. Fernando, escúchame, déjate caer. Ahí baja. Se dan la mano los dos. Ya está bien, hombre. Vamos. Ya lo han visto, una carrera reñida, como siempre, en la rampa del Grand Prix. El ganador en esta ocasión ha sido el concursante que representaba a Tarazona y el punto que estaba en juego se va para su marcador. ...11 puntos Tarazona, 16 Laredo, en cabeza por ahora. Desde aquí arriba, cuando uno ve la rampa hacia abajo, que son 15 metros, uno de verdad le impresiona, pero lo que tiene que impresionar es estar así quieto y ver que una bola viene hacia tu barriguita. Eso le pasa a nuestros bolos. Están ayudando nuestras chicas del ballet y estos bolos de color amarillo tan gorditos y rellenitos, pues son todos de Laredo. Y, uy, a ver si puedes subir por aquí, ¿me puedes ayudar? Y el lanzador de bolos también está preparado. Buenas tardes, digo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Juan. Juan, oye, yo me pregunto, ¿a ti no te da un poco de penita lanzarles a los bolos? ¿Y si les haces daño a la barriguita? Bueno, pues procuraré no hacerles daño, hombre. Es imposible, además, porque ellos van perfectamente revestidos y aquí es imposible que se hagan daño en este juego, que de que se trata es de divertirse y de pasarlo bien. Él se va a colocar las gafas rápidamente con Mar y aquí tenemos a Monty, su padrino, que va a hacer la labor, bueno, pues como se hace en este juego. Tienes que indicar hacia dónde tiene que lanzar. ¿Cómo lo ve, Monty? Lo veo muy difícil. No, el que no sobre ve nada. Todo por el marcador. El que lo ve difícil es él, que no ve nada. No ve nada. No ve nada. Bueno, estás perfecto, ¿no? Bueno, pues el juego, ustedes lo conocen, son dos tandas. Primero lanza Tarazona, los bolos son del Laredo. Luego lanzará a la inversa. Hay dos puntos en juego y el tiempo es de 2 minutos por lanzador. Suerte, pero antes que nada, ¿qué nos falta? ¿Qué vamos a lanzar? Pues la bola del Grand Prix. ¡Eva! Para mí. Le ha pasado, ha dicho, ¡Eva! Y pesa, ¿eh? No creas. Yo me voy a llevar la bola. Además, no está la buena. Pequeñita. Aquí, tú, Monty, conmigo. Yo contigo. Por el crono de 2 minutos preparado, atención. 3 vueltas. Espera aquí, Monty, a mí, ven aquí. Aquí. Primero sueltas la bola cuando yo diga ya y luego arriba y las instrucciones. El crono está listo. 3, 2, 1, ya, suelta ahí arriba. ¡Vamos! Ahí cogeré, a la derecha, para acá. ¡Otra que! ¡Media vuelta! ¡Quédate ahí, ahí! ¡Venga! Ahora a ver, media vuelta. Al revés. A ver, atento, espadito. 3 pasos a la derecha, 3 pasos a la derecha. Atento, espera. Un paso, ahí vale. Vale. Otro. Cógela, ahí. Tranquilo. Quedan 56 segundos. A la izquierda. Media vuelta. Ahí va.
decir que... ¡Pero qué has hecho esto! ¡Bueno! ¡Pero se venía la bola frente! ¡Pero bueno! ¡Bien, bien! Bueno, bueno. Has lanzado contra Ramón, contra tu padrino. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dale, ahora, mano. ¡Hala! ¡Hala, mano! Yo no sé quién ha tenido la culpa, o Monti o tú, pero vaya lío. Bueno, vamos a hacer, atención, el recuento por los bolos que ha conseguido derribar el equipo de Tarazona. Atención, vamos a ver. Aquí había un bolo, aquí había un bolo que no han derribado, atención. De manera que los que han tirado, que es lo importante, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bolos de los 8 que teníamos. 6. Y como siempre, para deleitarnos con la tirada y por si queda alguna duda, ahí va la repetición. Lanzamiento muy acertado del equipo de Tarazona. Que ahí ven ustedes a su lanzador buscando la bola para lanzarla. Ahí va. Ahí están viendo otro plano. Era el final. Es que Monti y yo nos hemos caído porque... Claro, claro. Vale, muy bien. Monti y yo nos hemos caído de maduros. Se conoce ya. No hace falta que nos toque, nos hemos caído de oro. Bueno, pues ahora tengo a mi derecha a Cristina. Va a tener que hacer el mismo papel que Monti. Indicar a tu lanzador. Espero no caerme, que no es obligado. Ya, no, esto es una cosa. Este tendrá la culpa. ¿Cómo te llamas? Javier Novella. Vamos, Javier, ¿a qué te dedicas tú? A muebles de cocina. ¿Muebles de cocina? No tienda. O sea, nada que ver con bolos ni nada, ¿no? Nada, nada. Javier, bueno, tú siempre a ese lado, nunca que él, sí, en cualquier caso. En todo caso, Ramón. Pues está cuadrado este, ¿eh? Sí. Este está cuadrado. ¡Pobres bolos de Tarazona! ¡Pobres bolos de Tarazona! Bueno, puedes colocarte ya bien las gafas. Ahí están los bolitos de Tarazona que le miran así como las vaquitas al tren, asomado por el cacharrito y dice, uy, qué fuerte está este Velareto, Dios mío, Dios mío. Bueno, las reglas son las mismas, ¿eh? Las reglas son las mismas. Dos minutos para lanzar esta bola que Cristina García Ramos y yo nos llevamos para atrás. Vamos ahí, Cristina. A ver, por aquí. Primero la soltamos y luego ya te pones arriba. Y las instrucciones. El crono de 2 minutos. 1, 2. Ese pesa, ¿eh? ¡Ay, 3! 3, 2, 1, ya, suéltala ahí arriba. Vale, vale. Vale. Muy bien. Delante, Javier. Delante, ya, la tienes. Muy bien. La tienes, delante. Perfecto. Vaya, ya. De frente. Derecha o izquierda, ahí. De frente. Ahora. Bien, muy bien. 1, 1, muy bien. A tu derecha, ahora. Delante, Javier, delante. Aquí están también, bueno, para darle enhorabuena al lanzador de Laredo, su compañero de juego y Monti también, el padrino. No sé todavía. Claro, quedaros aquí.
Vamos a hacer, por favor, el repaso por los bolos, aunque ha quedado bien claro. Aquí todavía hay una banda que ha quedado intocable. Pero bueno, el de la red ha conseguido derribar, que quede bien clarito. Uno, dos y tres bolos para la red. Tres. Me van a dar, ¿eh? Pero... No, espera. Cuidado. Ahí me van a dar. Vamos, cuidado. Vengo. Espera. Primero la repetición, que te van a dar. Ahí, mira. La repetición de las imágenes, por favor. Ahí están viendo cómo el lanzador de la red estaba buscando su bola. Se ha deslizado de lo lindo. Ahí lo tienen buscando la bola. Y ahí los bolitos de esta zona. Hay una buena que la bola. Han caído dos. Bueno, bueno, bueno. Arriba, abajo. Son los bolos del Grand Prix. Ahí la caída. Y ahí el equipo de Laredo. Bueno. ¿Qué tal tus riñones? Bien. Antes que nada vamos a subir los dos puntos al equipo de Tarazona, porque es el que ha ganado este juego. Dos puntos más para Tarazona, que se pone con 13. 16 para Laredo en cabeza. Solo, atención, solo hay tres puntos de diferencia entre los marcadores de los pueblos que hoy nos acompañan. Y ustedes saben que en el Grand Prix todo se decide en este último bloque. Ahora, con su permiso, un descansito que voy a ver si practico con Cristina y con Monti. Vale, hasta ahora. Dejado de nuevo, estamos en la primera y, como ustedes saben, en el Grand Prix hoy jugando Tarazona y Laredo. ¿Cómo están los marcadores? Pues muy reñidos. 13 puntos para Tarazona y 16 para Laredo. Solo 3 de diferencia. Y como les he dicho antes del descanso, aquí se decide todo. Tenemos un punto en juego con esta pareja que siempre nos acompaña. Buenas noches a Doña Rosa y a Don Pepe. Siguen siendo igual de despistados que toda la semana. Se han olvidado, lo han perdido, la peluca o el peluquín. Pero nosotros siempre encontramos esa peluca o peluquín. Y está en las gradas del Grand Prix. Ahí están nuestras pelucas y peluquines. Ahí están viendo la grada del pueblo de Laredo. Ahí tendrán que buscar la peluca o el peluquín de Doña Rosa y Don Pepe. Y ahora van a ver la grada de Tarazona. Ahí está. Entre toda esa gente van a tener que buscar nuestros concursantes la peluca de Doña Rosa o el peluquín de Don Pepe. Van a jugar en un tiempo de 2 minutos. 1 minuto para cada jugador con tandas de 15 segundos. Y va a comenzar a jugar el equipo que por ahora tiene menos puntos, que es Tarazona. Su concursante está Colmar. Pues sí, está aquí conmigo Fernando, el concursante de Tarazona, y no hace falta que te explique lo que tienes que hacer porque lo ha explicado muy bien Ramón. Y vosotros, mucho cuidado, porque a mí me parece que Fernando va con muchas ganas y con mucha energía. Aquí está preparado. Cuidado con vuestras cabelleras. Aquí está preparado también el concursante de Laredo. Atención, los cronos preparados. Comienza a jugar Tarazona. 3, 2, 1, ¡adelante! Despide si quiere, señor. Muchas gracias por venir. Puede venir conmigo. A estos pobres. Bueno,
Vamos a bajar hasta el centro. Rápidamente, a la carrera. A la carrera. Chin, chan, chin, chan, chin, chan, chin, chan, chin, chan. Venimos aquí. No veas tú qué peligro con Fernando. Ahí se da la mano. Enseña el trofeo, enseña el trofeo. Bueno. Y ahora, como siempre hacemos, es tiempo para enseñar dónde estaba el peluquín o la peluca en la grada de Laredo. Por favor, sean amables la persona que lo llevaba puesto. Ahí estaba, muchas gracias también. Y yo siempre digo que a algunos les venía bien llevar el peluquín, pero de verdad, ¿eh? Antes de subir el punto a marcadores, vamos a ver la repetición de nuestro juego. Ahí está. Ahí están corriendo primero a la zona. Ha hecho un recorrido con buenos tirones. Ahí lo están viendo. Y ahí empezaba el de Laredo. Y atención porque en ese preciso momento ha encontrado el peluquín. Ahí lo enseña en la mano. Y ahí está la ovación de su equipo y de todo el pueblo de Laredo que se ha acercado hasta el Gran Prix. Había un punto en juego y ese punto sube ya rápidamente al marcador de Laredo que sigue en cabeza ahora con 17 puntos. Y atención, llega el último juego del Gran Prix. Aquí se decide todo, de manera que suerte y que gane el mejor. El Gran Prix del verano. En el último juego que quiere resumir un poquito lo que es en sí este programa. Que gane el mejor, siempre en buena armonía. Aquí tengo al alcalde de Tarazona con dos expertos del pueblo y aquí el alcalde en funciones de Laredo también con dos paisanos. El juego ustedes lo conocen, yo voy a realizarles tres preguntas. Ellos deberán contestar con un sencillo sí o no. Si aciertan serán dos puntos más. Si fallan, lógicamente, dos puntos menos. Y aquí se juegan el programa. De manera que voy a rogar a todo el público que nos acompaña máximo silencio para que los responsables de su pueblo se puedan concentrar en este juego tan importante para el desarrollo del programa. Y va a comenzar a jugar el pueblo que menos puntos tiene, 13 concretamente, Tarazona, que elige el sobrealcalde. El A, vale. El A. Muchas gracias, Mar. Vamos a ver. Ya. Aquí está la pregunta. Gracias, Mar. Hasta ahora. Hasta luego. Atención, comenzamos con las preguntas para el pueblo de Tarazona. Primera pregunta. ¿El ruiseñor también canta de noche? ¿Sí o no? Sí. Tarazona ha contestado que sí y la respuesta correcta es... ¡Sí! Y esta es la explicación. Canta tanto de día como de noche. Así es el ruiseñor. De manera que dos puntos más para el marcador de Tarazona, que se pone con 15. Atención, segunda pregunta para Tarazona. ¿El uso de la boina se remonta al siglo XIV? ¿Sí o no? No. El alcalde ha dicho que no. No sé si muy convencido. Y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Atención. ¡No! No era la respuesta correcta. Es anterior. Se puede ver en esculturas de 4.000 años de antigüedad. Ahí es nada. Dos puntos más para Tarazona, que empata con 17 puntos a Laredo. Tercera y última pregunta para el equipo de Tarazona. Atención. El ácido acetilsalicílico, que difícil es de decir, la aspirina, se extrae de la planta llamada Spiraea ulmaria. ¿Sí o no?
No. La respuesta del alcalde es no. Y la respuesta correcta es... ¡sí! Ha sido el único fallo de Tarazona. ¡Qué lástima! La respuesta era sí y esta es la explicación. Sus propiedades fueron descubiertas por el químico alsaciano Carl Friedrich von Gerhard en el año 1864. Lo sentimos, pero hay que restar 2 puntos al marcador de Tarazona, que se queda definitivamente con 15 puntos. Pero bueno, todavía nos quedan las 3 preguntas para Laredo. Los marcadores están 15 Tarazona, 17 Laredo. Puede pasar todavía cualquier cosa. Turno para elegir. Pues queda la B o la C. El B. Uy, ya lo tenía muy claro, ¿eh? Ahí van las preguntas que hemos utilizado para Tarazona. Aquí están las de Laredo. Sobre te lo puedes llevar también. Y atención, porque Laredo se juega el ser campeón esta noche. Marcadores, 15 Tarazona, 17 Laredo. 3 preguntas en juego. Y esta es la primera para Laredo. Atención. La unidad barril con la que se mide internacionalmente el petróleo equivale a 200 litros. ¿Sí o no? Yo creo que tiene decimales. No es con el sistema métrico decimal. 200 sería múltiplo en más. No. El alcalde en funciones de Laredo ha dicho que no. Y la respuesta correcta es... ¡no! Por si a alguien le queda alguna duda, equivale exactamente a 159 litros. No te acostarás sin saber una cosa más. 2 puntos más para el marcador de Laredo, que se pone con 19 puntos. ¡Atención! Silencio, por favor. Segunda pregunta para Laredo. La pimienta blanca y la pimienta negra se recogen de 2 plantas distintas, ¿sí o no? No. El gong es el límite del tiempo, después pueden contestar, han dicho que no. Y atención, la respuesta correcta es... ¡no! La respuesta es no. Y atención, se sacan de la misma planta. Mientras la pimienta negra se recoge verde y se deseca, la blanca se recoge madura y es privada de la cáscara. Esa es la explicación a esta segunda pregunta, que da 2 puntos más para Laredo, que se pone con 21. Y atención, momento importantísimo del Grand Prix. Laredo tiene 21 puntos. Si acierta la tercera y última pregunta, se pondría en segundo lugar en la clasificación general de nuestro programa y optaría a la gran final, donde se van a repartir 9 millones de pesetas y además como premio el estandarte símbolo de nuestro programa. Laredo, aquí se juegan, además de ganar la noche, que ya la tienen ganada, entrar en la clasificación general en segundo puesto y jugar la gran final. Y esta es la tercera y última pregunta, importantísima. Atención. Kanpai es una expresión china para saludar a un amigo. ¿Sí o no? Sí. El alcalde ha contestado que sí. Y atención, se juega en la entrada en la final. Pueden quedar en segundo lugar. Lo conseguirán, lo vamos a ver de inmediato. La respuesta correcta es... ¡no! ¡Qué lástima! De todas maneras, lo han intentado. Y aquí está la explicación a esta tercera y última pregunta. Es el equivalente a nuestro salud ante un brindis.
Lo sentimos, pero hay que quitar esos dos puntos a Laredo, que se queda definitivamente con 19. Pero eso sí, quedan los marcadores de la siguiente manera. 15 puntos para Tarazona y ganadores esta noche en el Grand Prix con 19 puntos, Laredo. Bueno, y ahora vamos a terminar nuestro programa como hemos empezado, con un apretón de manos de los dos alcaldes que hoy nos han acompañado en el Grand Prix de Tarazona y de Laredo. Gracias también a nuestros padrinos, a Cristina García Ramos por haber estado esta noche con nosotros, a Monty, que ha estado fenomenal también, y esperamos como siempre que ustedes lo hayan pasado bien. Y antes, ese repaso obligado a nuestra clasificación general, que ha estado a punto de moverse, pero no ha sido así. Siguen en segundo lugar con 22 puntos, ahí lo ven, Sabiñánigo y Salvatierra Gurain, y sigue en cabeza, aferrado a ese primer puesto, Guijuelo con 25 puntos. ¿Qué pasará la próxima semana? Vendrán dos nuevos pueblos, que son, Mar. Pues la próxima semana van a estar aquí con nosotros en el Grand Prix, Bechí de la Comunidad Valenciana y Muros de Nalón de Asturias. Muy bien, les esperamos con cariño y con ganas para la próxima semana. Y por supuesto, a ustedes también, que tengan una feliz semana y hasta el próximo día en el Grand Prix. Gracias, buenas noches.